La perdió Ortiz. Tiene tiro a Ariel Márquez. Se la quiso dar a Ortiz rápido. Juega, ya se cumplieron los 3 minutos. A ver. Señoras y señores, dice Sergio Armando Reina, que este partido se termina. También concluye la fecha 6. El torneo clausura en la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco, 0-0. Entre Comunicaciones y Guastatoya, realmente entre Guastatoya y Comunicaciones. Adelante, Luis Giovanni. Estamos con Amarini Villatoro, profe. Bienvenido a Televisiete. Tu análisis de este empate frente a Comunicaciones. Bueno, creo que ellos hicieron un gran partido. Muy ordenados, dejaron espacios y las poquitas ahí que intentamos llegar no fuimos efectivos. Tampoco aprovechamos la táctica fija, que nos dejaron muchas faltas ahí fuera del área, que no la supimos aprovechar. Y bueno, no tuvimos los argumentos para descifrar el esquema de ellos atrás. De luego que no se pierde, ¿no, profe? Pero no se ha sumado 3. Esto también pasa por la mente del técnico, ¿no? Sí, claro. Preocupa porque no sumamos de 3. Hoy estábamos de local. Creo que era un lindo partido para sumar de 3. Lamentablemente, como te digo, nos faltó, nos está faltando. Y bueno, creo que merecí justo el empate el día de hoy. Semana, pues, que ya prácticamente se viene Iztapa, profe, hay que pensar ya en ese equipo. Sí, hay que seguir trabajando fuerte, corrigiendo. Hemos ido corrigiendo cosas y aparecen otras, y así hay que seguir corrigiendo y encontrarle la vuelta a esto. Gracias, profe. Ahí las palabras de Amarini Villatoro. Vamos a estar también con la gente de Comunicaciones. Y va a ser Gerardo Gordillo. Aquí me le decimos, Gerardo, bienvenido a Televisiete. Pues un punto vital en la cancha del campeón. Sí, la verdad que un punto importante, trabajado. Guastatoya necesitaba ganar y bueno, creo que nosotros nos paramos de una buena manera. El segundo tiempo tuvimos un poquito más de chances, pero no encontramos abrir el marcador. Es difícil, ¿no?, por ser el campeón, que es una cancha muy complicada. Creo que pues ahí va Comunicaciones, a eso venía. No, Comunicaciones a dónde va a buscar los 3 puntos, como equipo grande que somos, pero creo que Guastatoya es un buen equipo también. Ellos también están urgidos de puntos y bueno, no les permitimos a ellos ganar en su cancha, que es importante. A nivel personal también, demostrando que quieres estar ahora como mediocampista, pues polifuncional tu función dentro de lo que has estado en Comunicaciones. Sí, honestamente mi familia ha sido lo más importante para mí, que me dan para adelante. Mi novia, que siempre ha estado conmigo tirándome para arriba, y bueno, la verdad que con muchas ganas de poder salir adelante y luchar por mis sueños. Gracias, Gerardo. Ahí sí. No, muchas gracias, y seguramente un saludo a mi familia, a mi abuela que me está viendo, y a todos que siempre están pendientes de mí. Bien, Gerardo Gordillo. Vamos a estar con José Corena también. Él es el futbolista colombiano y que vamos a escuchar sus expresiones de lo que dice también de este empate que tuvo acá el bicampeón del fútbol guatemalteco. Aquí eso dice José Corena. Es igual, el camerino sigue empato. Todos lo que queremos, todos unidos como una familia. Personas humildes que hay en este camerino, y ahora seguir corriendo esa falencia que tenemos para poder conseguir 3 puntos en adelante. Bueno, también platica de lo que está todavía. Somos profesionales y siempre vamos a buscar los 3 puntos donde quiera que vayamos. Tenemos buen plantel para sacar resultados en cualquier cancha, y ahora en esta semana corta que tenemos, bueno, en busca de mayores resultados. Sabemos que de local y venido a Televisiete es importante los 3 puntos, pero también no perder. Creo que paso a paso tiene que salir de esta racha que tiene Guastatoya. Así es, tenemos un grupo que confía mucho en Dios. Siempre vamos a esperar de él. Creo que en él siempre vamos a esperar que los 3 puntos en cada partido lo vayamos a buscar. Ahorita descansar y pensar en el partido que tenemos el miércoles. Es que no es normal ver de último a Guastatoya por lo que ha generado en los últimos años, pero hay plantel para pensar que pues puede ir saliendo y ir buscando esos primeros puestos del torneo. Sí, igual a nosotros nos agobia estar ahí en los últimos lugares, pero el grupo no baja la cabeza. Tenemos un grupo que quiere cada entreno trabajar y en cada partido sacar los 3 puntos. Hoy luchamos hasta el final, eso rescato del grupo que luchó, el cansancio pudo llegar en algún momento, pero igual como queríamos sacar este partido adelante, todos luchamos hasta el final, y ahora, como le dije anteriormente a su colega, pensar en el partido del miércoles. Por último, si estás diciendo, porque el fútbol es de revanchas, y ahí está, pues el miércoles ya para demostrar lo que no se hace de local, pues se puede hacer también de visitante, ¿no? Sí, así es. Tenemos un buen planteo para sacar el resultado donde quiera que vayamos, y ahora prepararnos estos días y sacar un buen resultado de visita. Gracias, José. Gracias a ustedes.
Muy bien, las palabras de José Corena. Con esto terminamos a nivel de engramillado. Gracias a mis compañeros del Departamento Técnico y Producción. Será el profesor Oscar Antonio Mado Chávez que nos diga el porqué el empate entre Comunicaciones y Guasato. Adelante, Oscar, un gusto saludarte. Y los numeritos finales acá, desde la cancha de David Gordo Guinchos. Gracias, Giovanni. Ahora conoceremos las mejores imágenes, las aquellas jugadas que quedarán para el recuerdo de este partido. De mucha movilidad, pero pocas emociones, hay que decirlo. Hubo cero disparos con calidad de uno decir, bueno, el guardameta se lució para evitar el gol. Realmente no hubo mayor cosa. Este es el resumen del segundo tiempo, ya cuando estaba Cristian Hernández dentro de la cancha y que parecía que podía cambiar la historia para el cuadro de Comunicaciones, como también se pensó en algún momento el ingreso de Freddy Orellana, de Kevin Orales, de Ángel Rodríguez, tres indiscutibles titular para el cuadro de Guastatoya para los torneos anteriores y que hoy no arrancaron, no fueron desde el vamos y que cuando ingresaron pues harían pensar que ahora Guastatoya va a ir a buscar el marco contrario, pues tal vez sí lo buscó, pero no lo encontró jamás. Y esto hizo que fuera un partido bastante ríspido, muy de jugadas como esta en el medio terreno de juego, jugadas fuertes, juego entrampado, un partido muy enredado, pero muy enredado de verdad, con poca posibilidad de ir a buscar el marco contrario por parte de los dos equipos, con disparos muy tibios que no inquietaron a nadie realmente. Comunicaciones con uno, Guastatoya con dos en todo el partido, le estoy hablando de tres disparos al marco con alguna posibilidad, pero que realmente no inquietaron absolutamente a los guardametas. Y con eso entonces el 0-0 es más que justo. No tendría por qué haber un ganador cuando lo que está viendo usted en su pantalla fue la jugada más apremiante del juego, ese tiro centro de Norales que parecía se le podría colar a la guardameta Cono Javier Irazún, en esta que Ángel Rodríguez fue pillado adelantado, y de esa manera entonces concluimos con las argollas colgadas. Sexto juego consecutivo del torneo clausura que no logra ganar el bicampeón guatemalteco. Tres empates, tres derrotas para el cuadro de Guastatoya, y esto es lo que nos deja los números: el 0-0 marcado, un disparo al marco ya en todo el partido por parte de Guastatoya, el de Ángel Rodríguez bien tapado por parte de Cono Javier Irazún, Comunicaciones ningún disparo al marco, así con alguna potencia, alguna intención, en tiros de esquina 6-4, más para el pecho amarillo, en fuera de juego 3 de Guastatoya, ninguno de Comunicaciones, en faltas 17 y 18, muchas faltas, todas en el centro del campo, muy amarrado el partido. En cartulinas de amonestación, 6 para Comunicaciones, 3 para el cuadro de Guastatoya, no hubo expulsados. Y en posesión en este segundo tiempo, 51% para el cuadro de Guastatoya, 49% para el equipo de Comunicaciones. Así terminamos con el agradecimiento para los compañeros de la Unidad Móvil, Departamento Técnico y de Producción de Televisiete, Jeffrey en control de audio en los estudios de Teletenango. Así concluye la jornada 6 de la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco. Guastatoya 0, Comunicaciones 0. Por supuesto, usted quédese en sintonía de Televisiete, que vienen más sorpresas.